Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría! Y seguir orando
por esta situación. Nos han pedido, entre las intenciones que han escrito y que logré leer, que ustedes han colocado. También vamos a orar por la niña Sarai Sofía Palacios, por su recuperación. Es una niña de nuestro colegio San Francisco de Asís, acá en Cali, de tercero, que tuvo un accidente en estos días. Entonces vamos a orar por su recuperación. También saludamos a todos los profesores y padres de familia y alumnos que están también viendo la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Los invito para que ahí donde están, en sus casas, en la sala, en la habitación, en el patio, donde estén, hagan su examen de conciencia, reconociendo todas aquellas situaciones de pecado que nos alejan de Dios. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, tú eres la luz y nosotros te ocultamos. Por eso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste, te haré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Daniel, para el Señor, fieles suyos, dan gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios, ¿qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? Te va a dar gracias el polvo, o a proclamar tu lealtad. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta.
te cantará mi alma si callase. Señor Dios mío, daré gracias por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste, te haré gracias por siempre. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano estaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres el refugio, me libra del peligro, me rodea del canto de liberación. Te subiré y te enseñaré el camino que has de seguir, fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brillo hay que tomar con freno y brida, si no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas, al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo de corazón sincero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Proclamemos el cántico a un solo coro. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu hora, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de nuestro Dios y de noche. Ellos vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, minoraron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto está la ley de cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Oremos. Atiende, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes ponemos la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y seamos hechos
herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Le daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes, en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Alabado Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Escuchen la voz del Señor. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino, eres fuerza que ayuda a vencer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco,
sería con ustedes un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo, antes que Abraham existiera, soy yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy jueves 2 de abril, ya comenzamos el mes de abril, se nos propone la lectura, es un tema muy, me parece muy bonito, y lo menciona la primera lectura tomada del libro del Génesis, incluso lo menciona el Salmo y también el Evangelio, es el tema de guardar. Guardar algo, y es algo muy frecuente en nuestras vidas. En la primera lectura, Dios, cuando se dirige a Abraham, le dice: mira, usted será el líder del pueblo, usted será el padre del pueblo, yo les daré una tierra, tengan pendiente que ustedes son mi pueblo, que no tienen que estar buscando otros dioses. Y al final, entre comillas, el escritor del texto le dice Dios Abraham, porque le da su otro nombre, le dice: guarden el recuerdo de mi compromiso tú y tus descendientes. Y en el Evangelio, Jesús, en ese debate que tiene con los judíos, les dice: les aseguro que el que guarda mis palabras no verá la muerte eterna. O sea, le dice Jesús a los judíos: quien guarda mi palabra, mi proyecto y el proyecto de mi Padre, no morirá, les ofrece de alguna manera la vida eterna. Entonces, ese tema de guardar, ¿no? Nosotros en la vida cotidiana lo usamos mucho, ¿no? Uno guarda sus cosas, guarda su ropa, guarda documentos, guarda su dinero. En este tiempo que estamos viviendo, nos invita para que guardemos una cuarentena, ¿sí o no? Que a algunos les ha costado, hay mucha gente que le ha costado un ejercicio de guardar la cuarentena, ¿no? De estar un poquito cuidadosos, de que no salgan todos a la calle, sino solamente uno o dos personas. Entonces el guardar es un reto también, ¿no? Y más aún, hoy nos propone las lecturas, es guardar el proyecto de Dios en el corazón y es guardar sus palabras. Porque, por ejemplo, yo guardo esto y lo tengo guardadito y todo, y cuando lo necesite lo saco, ¿no? A menos de que se me olvide dónde lo guardé. Pero guardar la palabra de Dios, me parece que ese es un reto grande, ¿no? ¿Dónde se guarda la palabra de Dios? Pues yo puedo tener la Biblia, la guardo, pero ¿qué tal se me pierda? Lo importante es que Jesús dice guardar la palabra en la vida de uno, en el corazón. Que todos nosotros como creyentes intentemos guardar la palabra de Dios. Que así como nos estamos guardando durante estos días, en la casa, con la familia, con los hijos, que es un reto bastante grande, porque yo lo decía en estos días con los hermanos, en 15 días nuestras vidas tuvieron un cambio de 180 grados para todo el mundo. Nosotros no estábamos preparados. Pero ahí viene el reto de poder guardar esas normas y eso que nos han dicho. Y ahí viene también lo de la palabra, guardemos también la palabra. ¿Por qué? Porque se le olvida, a uno se le olvida. Si uno no guarda en el corazón las palabras de Dios y sus mandatos, y tiene a Dios en el corazón, uno se le olvida. ¿Por qué? Porque uno, lo que no guarda, no lo va a encontrar. Por eso la invitación que nos hace hoy en la palabra de Dios es guardémonos. Que guardemos la palabra de Dios en el corazón. Que así como uno guarda otras cosas,
que no son precisamente palabra de Dios, sino a veces muchas cositas que a uno como que no lo ven caminar bien como creyente, que también nosotros guardemos en nuestro corazón y en nuestra vida la palabra de Dios. Por eso decía nuestro padre San Francisco, que si uno guarda la palabra de Dios, si uno la escucha, la guarda, la interioriza y la guarda en su corazón, uno tendría que ser evangelio viviente. Que el evangelio no solamente sea esto, el libro, sino que su vida como creyente sea un evangelio viviente. Que cuando lo vean a usted, digan, ahí va un cristiano, ahí va una persona de fe, ahí va una familia de fe. Ese es el reto grande que nos invita a la palabra de Dios, que si guardamos su palabra, que la guardemos en el corazón y la intentemos llevar a la vida. Eso es lo que decía Francisco Asís, ser evangelio viviente. Que los demás lean o intenten leer en nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Por eso la invitación que nos hace la palabra es muy clara. Guardémonos, guardemos la palabra de Dios. No permitamos que nada ni nadie nos la quiten. Si tú guardas algo, tienes algo valioso, tú no lo vas a dejar por ahí donde nadie te lo robe. No, tú lo guardas. Así tendríamos que guardar nosotros la palabra de Dios. Que tú guardes la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida, y que nada ni nadie te quite esa palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, sino tu fe, tu esperanza, porque de ahorita es donde salen muchos videos y mucha gente, notas de voz y audio, gente diciendo esto se va a acabar, nosotros llegamos hasta aquí. Está nuestra opción, creerle a tantos videos que mandan y cadenas y dejarnos robar la fe y la esperanza, o realmente nosotros como personas de fe y ustedes como familias de fe, guardar la palabra de Dios y guardar esa fe y esa esperanza, que nada ni nadie, lo repito, se la pueda quitar. Porque ahorita es donde surgen cantidad de comentarios, cantidad de noticias. Ayer hablábamos en el Evangelio sobre la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verídico? ¿Qué es legítimo? En una sociedad, como dijimos, que a veces no están las cosas como claras. Por eso pidámosle al Señor que nosotros guardemos su palabra, guardemos lo esencial de nosotros, que guardemos a Dios en el corazón, y que en este tiempo de cuarentena nos guardemos nosotros. Que guardemos todas aquellas actitudes que nos alejan de Dios y dejemos que Dios vislumbre nuestra vida. Por eso pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de guardar su palabra y guardar sus mandamientos en nuestras vidas. Amén. Amén. Nos vamos a invitar a ustedes para que se unan junto con nosotros a la oración de los fieles, a las peticiones. Y vamos a responder: acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Maestro bueno, enséñanos a amarte en nuestros hermanos y a servirte en cada uno de ellos. Oremos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Tú que en la cruz pediste al Padre el perdón para tus verdugos, concédenos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Oremos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, que la participación en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre acreciente en nosotros el amor, la fortaleza y la confianza, y dé vigor a los débiles, consuela a los tristes y esperanza a los agonizantes. Oremos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, luz del mundo, que por el agua concediste al ciego de nacimiento el poder ver la luz, ilumina a nuestros catecúmenos por el sacramento del agua y de la palabra. Oremos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Concede la plenitud de tu amor a los difuntos. Oramos especialmente por todos los difuntos, fieles difuntos que nos han colocado como intención. También oramos por todos los fieles difuntos de nuestras familias.
y haz que un día nos contemos entre tus elegidos, oremos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Los invito para que cada uno de nosotros y ustedes en sus casas presenten desde lo más profundo de su corazón sus intenciones particulares. ¿Qué repetimos? Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Todas estas intenciones te las presentamos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto con el pan y el vino presentamos nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, ilusiones y esperanzas, la alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra pan hoy te ofrecemos, pronto se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, para que ese sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te abran las dominaciones, se estremecen las potestades, se celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna y alabando a sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, nuestro padre San Francisco de Asís, nuestra madre Santa Clara de Asís, nuestro patrono San Pío X, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Darío de Jesús, a los demás obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, misioneros y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que Dios es nuestro Padre, que nos invita hoy por medio de su palabra a que guardemos sus mandamientos y su palabra para nuestra vida, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos del mismo Dios, intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. Satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado, de guerras sin fin.
la fe que decís hoy espera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Os aseguro que toda verdad antes que Abraham naciese ya existía yo. Vamos a proclamar el cántico del Magnificat a una sola voz. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No tenéis aún 50 años y has visto a Abraham? Os aseguro que con toda verdad, antes que Abraham naciese, ya existía yo. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron para ver la Eucaristía y participar de ella desde sus casas. Personas de acá de Cali, de la parroquia, también fuera de Cali, de otros lugares. No se les olvide, mañana les estaremos enviando la programación de Semana Santa. Por ahora recordarles que la Eucaristía de Domingo de Ramos la transmitiremos, será la única, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. La única invitación que les estamos haciendo, que ojalá lo puedan hacer en sus casas, es una recomendación que se ha venido diciendo, es que pueden colocar una banderita blanca en la puerta de sus casas o una ramita de una palmita o de una planta, la pueden colocar o hacer un arreglo muy bonito. Entonces es la única recomendación que les daríamos. Entonces el domingo a las 10 de la mañana iniciaremos con la Eucaristía del Domingo de Ramos. Ojalá todos se puedan conectar y que pasen su voz. Oramos también por todas las personas que hoy están cumpliendo años. Oramos por ellas, las felicitamos, que Dios las bendiga y les acompañe. También por todas las personas que nos han pedido oración a través de sus comentarios. Entonces les agradecemos mucho. Por todas, llegaron nuevas intenciones, por todas las personas que están muriendo, ¿sí? Por todas las personas que no han podido recibir la comunión y la confesión. Entonces, en especial por todas estas personas que están muriendo a causa. También por los hermanos, nuestros frailes capuchinos, hoy veíamos, ya ha muerto un fraile capuchino ecuatoriano, pues que no estaba propiamente en Ecuador, sino en Madrid, falleció. También otros frailes en Italia, en otras partes del mundo. Entonces, también es una situación que nos ha tocado a nosotros como orden religiosa. Seguimos orando por todos. Incluso los cuerpos de muchas personas les ha tocado bajarlos en la calle. Me parece que es una situación muy dramática. Entonces, seguir orando y porque nosotros, como dice la palabra de Dios, guardemos las recomendaciones que nos han dado las autoridades de cuidarnos, porque no queremos llegar a España, que hoy tuvieron más de 900, 800 muertes. Entonces, es una situación bastante dura que se vive en Europa. Dios te salve María,
llenaré de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Les mire su rostro y tenga misericordia a ustedes. Amén. Amén. Les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a ustedes, hermanos, y a todas sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invitados por la palabra de Dios a guardar sus palabras y mandamientos, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Una buena noche para todos ustedes. Gracias. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor.